inmediatamente después de que saliese el vídeo de Jenny Hermoso en el autobús, inmediatamente empezó a haber gran control de daños, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente empezaba a decir, a no cuadrarle la narrativa que venían vendiendo los medios de comunicación, en donde ella todavía, cuando ella está celebrando y se está descojonando del beso, hay un momento que dice lo de no me ha gustado, que todas las personas que teníamos los dedos de frente estábamos viendo que decía que no le había gustado, pero se está descojonando después. ¿Recordáis? El no me ha gustado, ¡ah! Vale, todos veíamos que se está descojonando, pero había gente que se está agarrando, no, pero dice que no le ha gustado y demás. Entonces, claro, en el momento en el que sale el vídeo del autobús, el vídeo en el que directamente está compartiendo el beso, posando con el beso y el meme de Iker Casillas, riéndose, poniéndolo tal, el momento que se ve a todas las señoras que han denunciado el terrible ataque a la dignidad de las mujeres que habría protagonizado el presidente de la federación, el momento que está viendo a todas las de la selección gritar el nombre de Rubiales y gritar beso, beso, beso en autobús, pues ahí es muy difícil. Ya de hostia, ¿cómo voy a seguir comprando esto, cabrón? ¿Cómo voy a seguir comprando el hecho de que esta sea una terrible víctima de agresión sexual si tengo a ella misma con una foto de la supuesta agresión que ella misma habría denunciado, de la que se sintió víctima, descojonándose? Y tengo a toda la de la selección que han denunciado todas estas cosas también descojonándose y gritando beso, beso, beso y alabando al presi, 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 al que días más tarde se han intentado cargar, es un poco difícil de justificar. Ya te digo, en la prensa internacional se hicieron eco de eso. Esto, por ejemplo, en Sky News lo llama el Kissgate, como Kissgate ha dejado de tener la relevancia que tenía hace unos días. Dice, los vídeos muestran cómo Jenny Hermoso se estaba riendo de memes de su beso con Luis Rubiales, ¿vale? Entonces, lo publicaron. Aquí esto, por ejemplo, era en el Daily Mail, que decía básicamente, ponía la noticia y tal, dice, nuevas imágenes muestran a Jenny Hermoso riéndose y bromeando en el autobús del equipo sobre Luis Rubiales besándola después de la final de la Copa del Mundo femenino, antes de que sus compañeras coreen beso, beso, cuando el jefe español subió al autobús. Bueno, yo no sé si subió al autobús o pasaba por ahí. También en The Telegraph, Jenny Hermoso, la reacción del beso de Luis Rubiales y demás. Es decir, ya algo que en un primer momento había tenido un buen impacto internacional y todo el mundo estaba más o menos con la idea esta de que este señor era un tremendo agresor sexual que estaba abusando de su poder. En el momento en el que aparecen estas imágenes, ya todos empiezan como a pisar a quitar el pie del acelerador, para en plan de tú. Vamos a ir con tranquilidad, ¿vale? Vamos a ir tranquilitos, ¿vale? Vamos a seguir con esto, pero vamos a bajar 4 o 5 revoluciones. Ya de repente, todas las agresiones sexuales que estaban denunciando y demás se convirtieron en justificaciones. Vamos a calmarnos, ¿vale? También hay que decir una cosa. Ahora vamos a ver cuál fue la reacción de La Sexta, porque la verdad es que para mí mi reacción favorita fue la de La Sexta. Pero aquí Iñaki López, que trabaja en La Sexta también, aquí repartió cátedra como solo Iñaki López sabe hacer. Dice, veo que hay quien pretende invertir la carga de la prueba con nuevos vídeos en el caso Rubiales. Iñaki López, hablando de invertir la carga de la prueba porque han aparecido nuevos vídeos en el caso Rubiales. ¿Culpabilizar a la mujer con el clásico en el fondo lo iba buscando? ¿O llevaba la falda corta? No entienden nada. El comportamiento machista que daña la imagen de España es el de Rubiales. Claro, mucha gente, todos los que tienen cuentas juristas de juristas en Twitter, empezaron a decirle que es al revés. Que lo de invertir la carga de la prueba no es algo, eso es lo que llevaban haciendo todo este tiempo. O sea, todo este tiempo los medios de comunicación lo que habían hecho era invertir la carga de la prueba. Es decir, hacer que el que tuviese que demostrar su inocencia fuese Rubiales. En este caso, por ejemplo, sacando las pruebas de este vídeo. ¿Sabes? Rubiales, para defenderse, como es lógico, pues él saca todas las imágenes que tiene. En este caso, la de la propia Jenny Hermoso descojonándose del pico y a toda la selección coreando beso, beso, beso en el autobús. Y a Iñaki López le parece que eso es invertir la carga de la prueba. O sea, para personas como Iñaki López, para que os hagáis una idea, esto era como el state of mind que había en determinados medios en ese momento, era... No, es que el hecho de que tú te intentes defender es una forma casi de intentar revictimizar
a la que ya hemos decretado nosotros que es víctima por defecto. Es que tú no deberías ni siquiera poder defenderte. O sea, ¿cómo estás tú cuestionando a la víctima? Esto está muy alto. ¿Cómo estás tú cuestionando a la víctima poniendo imágenes que pueden apoyar un poco tu coartada y tu versión? Estás invirtiendo la carga de la prueba. La carga de la prueba que ellos posteriormente pues habrían invertido. Decía aquí, por ejemplo, Jack the Zipper: invertir la carga de la prueba es justo lo que se quiere hacer cuando se pretende que sea el acusado el que pruebe que no ha hecho nada. Porque la carga de la prueba, sin invertir, la que resulta de la presunción de inocencia, ese derecho humano y fundamental éxito de las sociedades civilizadas, obliga al que acusa a probar la denuncia. Mientras no sea así, se presume que el denunciado es inocente. O sea, básicamente lo que estaba pasando aquí era que primero, esta gente era la que había invertido la carga de la prueba en el juicio público que le estaban haciendo. Rubiales ya era culpable, ¿vale? Y Rubiales lo único que podía hacer es agachar la cabeza y aceptar el castigo social que le teníamos que imponer. Eso es lo primero. Y a este señor lo que le molesta es que Rubiales simplemente se defienda. Que Rubiales simplemente diga: oiga, yo también quiero contar un poco lo que ha pasado. Oiga, ¿estas imágenes no creen que podrían aportar un poco de luz a ese juicio público? A esa caza de brujas de las que ustedes están formando parte. ¿No creen que este vídeo puede dar un poco de contexto a aquello que vosotros ya habéis juzgado y sentenciado simplemente a partir de unas imágenes y demás? No. No se puede usted defender. Si usted se intenta defender, si usted intenta sacar vídeos para intentar aportar un poco de contexto a esto, usted está invirtiendo la carga de la prueba, de la inversión de la carga de la prueba que nosotros hemos hecho previamente. ¿Vale? Usted está volviendo a poner el foco en la acusación, cuando nosotros queremos poner foco en el que ya hemos determinado que es el verdugo, que es usted, calvo de mierda. ¿Vale? Les da falta decir esto. O sea, es tal la forma en la que esto está del revés. Es tal. O sea, está tan desubicado Iñaki López que da vértigo, tío. Da vértigo de verdad que esto tenga más de 8.000 likes. Da puto vértigo. Te veo que hay quien no entiende, esto lo decía Lady Crocs, veo que hay quien no entiende qué implica el derecho constitucional a la presunción de inocencia. El que debe probar la culpabilidad es el que acusa. Artículo 24 de la Constitución y toda la legislación procesal que lo desarrolla. Pues no. Para Iñaki López, que el tío que está siendo acusado intente siquiera defenderse, intente aportar vídeos para dar contexto, esto es invertir la carga de la prueba. Tócate los huevos. Ya te digo, estaban ellos un poco contrariados, porque acaba de salir el vídeo, está diciendo tú. O sea, que llevamos literalmente una semana y media dando por culo con esto, vendiéndolo como una agresión sexual, diciendo esto otro, y ahora aparece, tío, con nocturnidad y alevosía, un puto vídeo en el que sale la propia Jenny con el reaccionando al propio beso, mostrando la cámara, sonriendo, partiéndose el ojete y comparándolo con el beso de Sara Carbonero y Iker Casillas. Y sale toda la selección que acaba de hacer un comunicado por la dignidad de las mujeres y salen coreando al presidente para el que han pedido la dimisión. Y salen pidiéndole beso. No puede ser, ¿eh? No podéis invertir la carga de la prueba. Ya, la carga de la prueba ya la hemos invertido nosotros, ¿sabes? Ya habíamos decidido que este señor era culpable. ¿Qué hacéis vosotros intentando aportar contexto? ¿Qué hace este señor intentando defenderse? No puede ser. Ya te digo, la reacción de La Sexta fue impagable. Las axilas. Esto estaban preparándote las axilas para el team Sobaco Morado, tío. El team Sobaco Morado iba a hablar. La reacción de La Sexta fue increíble. Fue increíble. Pero te voy a decir una cosa más. La reacción de La Sexta es, si cabe, más putísimo asquerosa, teniendo en cuenta cuál había sido la postura de La Sexta cuando estalló el caso. O sea, la postura de La Sexta, horas después de que se hubiese visto el pico a Rubiales, la forma en la que trataron el pico de Rubiales en los informativos esa noche fue la siguiente manera. Así fue como trató La Sexta el tema este al principio.
Bueno, para beso, el que le ha plantado Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de trofeos. Un gesto totalmente espontáneo, producto, pues eso, de la euforia del momento que la jugadora además se ha tomado con todo el sentido del humor. Este momento ha sido trending topic mundial. Así es como trataron el beso en un primer momento, que a mí me parece que es la manera correcta de tratarlo, teniendo en cuenta cuál estaba siendo el impacto del beso ese entre las jugadoras y demás. Teniendo en cuenta, ¿vale?, que podíamos ver los propios vídeos donde se ve. O You sea, are teniendo en cuenta que transgender. existían Un pico calvócrata. Alex Fury curiosas por la suscripción, teniendo en cuenta que esta era la reacción de la propia Jenni Hermoso, de la propia afectada al beso en ¿Y qué cuestión. dice ahora? Teniendo en cuenta esto, yo creo que esta primera forma de tratarlo de la sexta era la manera correcta. Sin embargo, justo después de que aparezcan estos vídeos, justo después de que aparezcan estos vídeos, esta es la forma que tiene la sexta de tratarlo, ¿vale? ¿Habéis visto la forma que tenía de tratarlo la sexta en el momento en el que sucedió? Un gesto totalmente espontáneo, producto, pues eso, de la euforia del momento. Esta fue la forma que tenía la sexta de tratarlo después de que se filtrasen estos vídeos. No hacían hincapié a los vídeos, hacían hincapié a los agitadores de extrema derecha como Alvise Pérez, que eran los que estaban compartiendo estos vídeos online. Muy peligroso. Auténtica campaña por parte de agitadores de la ultraderecha dispuestos a desacreditar ¿Quién por. es esta Charo, tío? ¿Quién es esta Charo? Está dentro, está metiéndose, tío, en el. En mi top Charos, tío, en puestos muy altos, ¿eh? Todos los remedios, por todos los medios, a Jennifer de la ultraderecha dispuestos a desacreditar por todos los remedios, por todos Gracias los por los bits, Albert Pic. medios, a Jennifer Hermoso, a la jugadora de la selección You nacional, are gay. justificar You are también a Luis Rubiales. transgender. Y lo estamos viviendo ¿Te ya una. crees que hay gente que dice que las víctimas se comportan como quieren y que no tienen que estar llorando para ser víctima? Mira que me cae mal el calvo Rubiales, pero en este caso con él a muerte. Muchas gracias, Dagatsarp. Estoy de acuerdo con lo que dicen de que las víctimas se comportan como quieren. Sí, yo creo que no se puede juzgar absolutamente a nadie por cómo se está comportando antes o después de una agresión o de cualquier cosa, tío. O sea, yo he visto a gente riéndose en los entierros de su madre, tío, y no es porque odiasen a su madre, tío. La gente muchas veces reacciona de forma distinta. Yo he estado en momentos de bajón emocional brutalísimo. Yo creo que los peores momentos de mi putísima vida, tú me veías salir esos días de fiesta con los colegas y demás, y era un momento de apagar el cerebro y estar de fiestas y demás. Entonces, estoy de acuerdo en que no se puede juzgar la reacción. Ya no de una mujer o de tal, yo la reacción de absolutamente nadie en función de si se va de fiesta, si no se va de fiesta, si se está riendo en un momento o no se está riendo en un momento. Ahora, yo sí que creo que se puede juzgar la reacción de alguien que está reaccionando a su supuesta agresión o a su supuesto agravio. Es decir, si yo digo, buah, pues la verdad, a mí mi jefe me ha tratado fatal, hoy he salido llorando, lo he pasado fatal y demás, y You are gay. literalmente, esa You misma are noche estoy llamando a mi transgender. jefe y le estoy diciendo, tío, eres un puto crack, te quiero, tal, eres el mejor, oye, tal, hoy me lo he pasado genial contigo, no, ven. Pues es un poco contradictorio. O sea, una cosa es que mi jefe me trate como la mierda y yo luego esa noche salga de fiesta y me lo pase de puta madre, aunque mi jefe esté haciéndome acoso laboral o lo que coño sea, y otra cosa es que esa noche yo estoy de fiesta después de que me haya hecho acoso laboral y este tal, esté llamando a mi jefe insistentemente, le esté diciendo, oye, vente, esté compartiendo con mis colegas lo guay que es mi jefe y esté diciendo que cada vez que le vea entrar por la oficina digo, jefe, You are jefe, gay. jefe, pues You es are normal. transgender. Yamco, que si luego yo me vendo como víctima de un acoso laboral espantoso y demás, la gente diga, tío, pero si tú literalmente le estabas coreando, si literalmente te estás haciendo fotos con él, si eras el que le escribía todas las mañanas y le mandaba memes y tal, si decías que era el mejor jefe del mundo. Dice, no, no, pero es que la procesión estaba en shock, en ese momento estaba en shock, pues es un poco más raro ahí. Auténtica campaña por parte de agitadores de la ultraderecha dispuestos a desacreditar por todos los medios a Jennifer Hermoso, a la jugadora de la selección nacional, justificar también a Luis Rubiales. Y lo hacen de la mano, entre otros, de un condenado por difundir bulos en redes sociales, por publicar noticias que Esto son. ya no va sobre el vídeo, esto va sobre. Vamos a intentar desacreditar al gilipollas de Albise, ¿vale? Vamos a intentar tirar mierda sobre Albise y así nos quitamos la idea de que el vídeo muestra las cosas que nosotros no queremos que muestren. Falsas y también por intromisión al honor. Es irrelevante que Albise tenga condenas por intromisión en el derecho al honor, por bulos y tal, que son condenas que se ha ganado a pulso Albise.
Albise se ha ganado a pulso algunas de las cosas que hace. El otro día publicaba presuntamente la habitación en la que supuestamente se hospedaba el presidente del gobierno y decía al final de un mensaje, a ver si alguien va a darte un saludo, a ver si algún español de bien va a saludarte y demás, qué rollo de tío. O sea, sé que eres un mafioso de cartón porque los mafiosos no actúan como mafiosos de cara a la galería. Entonces esto queda un poco como postureo y da muchísimo cringe. Pero es irrelevante. El vídeo, que también filtró El Español, porque Rubiales no solo se lo pasó al Vice, el vídeo que también se filtró por otros medios, habla por sí solo. No es ni un bulo, ni una fake news, ni es un... ni es una información fabricada, ni atenta contra el derecho al honor de nadie. El vídeo es lo que es. Luego al Vice será otra cosa, pero el vídeo es lo que es. Entonces tú, lo de no, pero es que este señor ha lanzado muchos bulos, pero el vídeo es un bulo. El vídeo es un bulo. El vídeo es una coacción. ¿Qué es el vídeo? El vídeo da contexto a unos hechos que vosotros habéis catalogado como si fuesen la peor agresión sexual desde que el mundo es mundo. Una violencia sexual, un abuso, la víctima es esto, aquello y demás. Eso era lo que vosotros estabais señalando y eso es lo que ha desmentido el vídeo en cuestión. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si el que no, pero es que el que lo ha sacado... es un tío que trataba muy mal a sus hijos. ¿Y qué coño importa? Ana Gamar, lo hacen con un vídeo grabado en el interior del autobús de la selección, filtrado, también hay que decirlo oportunamente, a esos agitadores de la ultraderecha, ¿no, Ana? Sí, importante. Agitadores de la ultraderecha. Estaban todos los medios internacionales hablando del vídeo en cuestión. Los agitadores de la ultraderecha, bro. Entender quién está viralizando ese vídeo, esos agitadores de ultraderecha, entre ellos el conocido como Albise, con varias condenas por intromisión al honor. En el vídeo... Pero ahora viene lo mejor de todo, que es cuando intentan convencerte de que lo que estás viendo no es lo que estás viendo. Ahora intentan convencerte de lo que hace este vídeo es realmente validar la versión de la propia Jenny Hermoso. Eso es lo que nos intentan decir. No, el vídeo... Más que desmentir la versión de Jenny Hermoso, lo que hace es confirmarla. Fijaos, ¿eh? O sea, esto no es. Esto es verdad. Lo que se ve, bueno, se ve el interior del autobús de la selección. En él están las jugadoras felices, pletóricas, contentas porque acaban de conseguir algo histórico. Uh-huh. Son campeonas del mundo y están comentando todo lo que ha pasado entre las cosas. Otros diarios digitales tenían el vídeo sin la marca. No, vamos a ver. Es que eso no es así, eso ha habido mucha gente que es el rollito este de no, los medios lo tenían y lo querían sacar. No era así, vamos a ver. Este vídeo lo tenía Rubiales, ¿vale? Y este vídeo lo filtra al Español y al propio Albise con fecha de estreno. O sea, Albise había hecho teasers del vídeo desde el día anterior, no lo publicó hasta el día siguiente a las 7:30, porque era la hora a la que les permitían publicar el vídeo en cuestión. No es que lo tuviesen y no quiero ponerlo porque no. Lo filtra el pavo. En el momento en el que ellos lo pueden filtrar, claro que lo filtran. O sea, que vamos a ver que al final los medios lo que buscan también es hazme casito, es salseo. Esto vamos a discutirlo y vamos a hablarlo. No lo tenían guardado cogiendo polvo y como lo filtró Albise, ya lo filtraron el resto. Este vídeo lo utiliza Rubiales para defenderse ante las acusaciones de la FIFA. Entonces, en el momento en el que Rubiales manda ese vídeo a la FIFA para defender su caso, es el momento en el que se filtra a las redes sociales y se filtra a los medios de comunicación. Hay mucha gente montándose unas películas que yo os digo que os recomiendo que dejéis las narrativas estas albisescas de no, claro, lo ha publicado Albise y de repente ya todos los medios, qué vergüenza y tal. Es una narrativa un poco pelada, ¿vale? Os lo digo en serio. Esto se ha filtrado este día a esta hora porque era lo que le convenía a Luis Rubiales. Cosas que comentan, está ese momento, el del beso, es la propia Jennifer Hermoso. Pero, es que se ve muy claramente. O sea, es verdad que Albise le pone su marca de agua, pero el vídeo en buena calidad, lo tengo por aquí. El vídeo de hecho, no, aquí no está. El vídeo de hecho se ve con mejor calidad en los audios que filtró porque Cerule, gracias por la suscripción, porque probablemente Albise lo que hizo pues fue editarlo y demás. Entonces, en el momento que tú lo editas y le pones una marca de agua y le pones tal y además le metes efectos de sonido y demás como hizo,
pues el vídeo va a perder algo de calidad. Sin más, ¿sabes? Pero esto se filtró por Luis Rubiales. No sé, no es que todos los medios lo tuviesen y de repente se filtró y tal. Esa es la narrativa conspiranoica, que yo entiendo que esté la narrativa conspiranoica, pero es eso, es una narrativa conspiranoica. No lo tenían los medios y tal. Si esto lo llegan a tener los medios, lo hubiesen publicado desde el principio. Gracias por la suscripción, Cerule. Del mundo y están comentando todo lo que ha pasado. Entre las cosas que comentan está ese momento, el del beso, es la propia Jennifer Hermoso en la que cuenta cómo ha sido, que la ha agarrado y que la ha besado, y también lo comparan con lo que pasó con el beso de Iker Casillas a Sara Carbonero. ¿Qué es eso? Iker y Sara. Esto te lo están poniendo, pero te están intentando vender que esto es exactamente lo mismo que había declarado la Jennifer Hermoso. Como ella dijo que estaba en shock. Segundo punto. Madre mía. Diga la historia. Y aquí sabes que te vas a hacer la siguiente. Ahora es cuando te intentan justificar, es maravilloso. ¿De quién? Están pasándolo fatal. El beso claramente se lo han tomado como una humillación a las mujeres. Bueno, es un vídeo grabado dentro del interior de ese autobús, justo después de que nuestras jugadoras se convirtieran en campeonas del mundo. Hay alegría. Pero no es un vídeo grabado, estos intentan decirle que el vídeo a lo mejor filtrado sí que está filtrado a mala idea, ¿no? A la idea de intentar darle contexto y arrojar luz sobre este episodio. Pero el vídeo no está grabado a mala idea porque en este momento estaban grabando un festejo. Nadie pensaba que estaban grabando las pruebas que iban a deslegitimar que había habido una supuesta agresión sexual donde no la había habido. Por doquier lo están viendo y también unas palabras de Jennifer Hermoso que, según esos agitadores de la ultraderecha, vienen a echar por tierra todo lo que ha dicho Jennifer Hermoso hasta ahora, pero lo cierto, Ana Gamar, es que no hacen sino reafirmar lo que ya dijo Jennifer Hermoso en su... Esta es la manera que tienen de intentar decir, ¿ves? ¿Ves esto? Esto es de color rojo fosforito. Y tú ahí, ¿seguro? Yo lo veo un poco azulado. No, es rojo fosforito. Está, esto no hace más sino reafirmar la versión de la propia Jennifer Hermoso, rollo, tío. Pero por favor, ¿pero cómo te puedes intentar engañar a ti mismo de esta manera? Comunicado justo después de que ocurriera todo esto, un comunicado en el que ella ya decía que en los primeros momentos estuvo en estado de shock y que no fue hasta unos instantes después... Es que estuvo, claro, que reafirma la versión de ella porque, fijaos, dijo que estaba en estado de shock y esto, este vídeo que hemos visto... Este vídeo que hemos visto yo creo que lo deja bastante claro, ¿no? Que estaba en estado de shock. Es maravilloso, tío. En el que ella ya decía que en los primeros momentos estuvo en estado de shock y que no fue hasta unos instantes después, unos días después, cuando realmente se dio cuenta de todo lo que suponía y todo lo que le había pasado, ¿no? Palabra por palabra. La cara, y claro, ¿no? Es verdad. Y otra vez, palabra por palabra, tal cual lo que acabas de decir, Dios. ¡Qué puta vergüenza, chaval! ¡Qué puta vergüenza! ¿Qué le había pasado, no? Palabra por palabra, punto por punto, ratifica exactamente lo que Jennifer Hermoso había... Palabra por palabra, punto por punto. Este vídeo no hace sino ratificar. ¡Gracias! Gracias por filtrar este vídeo. Gracias por filtrar este vídeo porque lo que hace precisamente es avalar la teoría. Entonces, ¿por qué no habéis filtrado antes? Ha dicho ya... En ese comunicado, la situación, decía, me provocó un shock por el contexto de celebración y con, claro, el paso de tiempo, obvio, y tras profundizar un poco más en las primeras sensaciones, me di cuenta de que ninguna persona en ningún ámbito laboral... Tío, cuando hablan de agitadores, parece esto Venezuela hablando de los agitadores de la oposición. Tremenda dictadura bananera tenemos. Muchas gracias por el dólar, Miguel Ola. Totalmente, tío. Es alucinante. Esta gente, a mí lo que más me toca los cojones es esta gente intentando ya negarte la realidad en tu puta cara. Es decir, bueno, aquí vemos las imágenes donde hay un señor claramente dando una paliza en el suelo a esta persona, le está dando patadas en el esófago, pero no es sino la persona que estaba en el suelo, no hace sino, yo creo esto, confirmar la versión que en un primer momento en la que vemos que el señor que le está dando la paliza es la víctima en realidad, porque él ya dijo que estaba en un momento de shock por culpa del acoso y los ataques psicológicos que estaba recibiendo por parte de la persona que está siendo apalizada y que ahora mismo se encuentra en coma. Sé que es difícil de creer,
pero en este caso la víctima es el skinhead este de los tatuajes con calaveras y demás, y la persona que está en coma con la espina dorsal partida era el primer el rollo, tío, no me puedes intentar manipular la realidad de esta manera. O sea, no llegáis para tanto. No da para tanto. ¿Sabes? El poder que tenéis de manipulación de masas y demás no es tan puto loco como vosotros creéis, tío, como para intentar sacar estas imágenes y todavía intentar vendernos que la tía esta estaba en estado de shock. Eruditos cuya visión es inalcanzable para los meros mortales que suelen hacer con el don, tío. En el vídeo se ve claramente cómo el que está en el suelo abre un ojo, mira al agresor y le hace entrar en estado de shock. Total, tío. Debería estar prohibido que las televisiones reciban dinero público, es una vergüenza. Yo no creo que esto sea dinero público, yo creo que esto es un poco lo que le conviene a la cadena. La cadena quiere ver que ha habido una agresión aquí, la cadena es full PSOE y en eso están, ¿sabes? Yo ya no creo que sea tanto por recibir dinero público, por no recibir dinero público, sino por estar en connivencia con los poderes políticos. Ninguna persona en ningún ámbito laboral, deportivo o social. Es puro PSOE state of mind esto. Debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Dice que se sintió vulnerable, víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar. Y... O sea, no es que estén comprados, es que le pertenecen al PSOE, por así decirlo, ¿sabes? Como... Es otro nivel, o sea, ya no es rollo, pero me vais a dar publicidad institucional, eso se da por descontado. El rollo, no, esta televisión, este puto periódico, esta editorial es mía. You are y la you gente que trabaja aquí, y los que van a presentar esto y la forma que van a tener de dar las noticias van a ser un poco de la forma en la que a mí me convenga. Y ya está. Ya está. Y eso es lo que hay. Hugo de NTT, gracias por la suscripción. Es una cuestión de poder. Yo creo que no es una cuestión tanto de... ¿Pero me va a pagar? ¿Me va a dar un anuncio de la DGT? Sin ningún tipo de consentimiento por su parte y además añadía que no se había sentido respetada. Totalmente. A mí me flipa, de todas formas, que se atrevan a esto. ¿Sabes? Que se atrevan a, yo qué sé, ponerte una imagen de un incendio y decir, aquí estamos viendo la brutal inundación que ha habido en... ¿Sabes? Es que como si ahora sacan imágenes de Madrid, el brutal incendio de Madrid y ver las calles inundadas. Y dices, pero si estoy viendo una inundación. No, es un incendio. Es un incendio muy fuerte, además, producto del cambio climático. Y tú, la verdad, estoy perdido con esto.